Bueno, señores, pues ya hemos terminado lo que es el servicio. En esta ocasión utilizamos lo que fue soldadura para poder hacer el giro más fácilmente. Okay, utilizamos la soldadura en esta parte debido a que está más pegado a lo que es la base y poder hacer el giro rápido sin hacer un efecto palanca, ya que si lo hacen por acá o intentan girarlo y como en este caso estaba muy apretada, pues bueno, se nos complicó y se nos hizo fácil ponerle soldadura debido a que ya hemos hecho este procedimiento en algunos otros componentes. Y bueno, en esta ocasión volvimos a repetirlo, repito, lo hicimos en este lado para que evitar el efecto palanca y pudieran dañar la polea interna. En esta ocasión se nos facilitó y listo. Pues bueno, en esta ocasión simplemente se quebró lo que es la polea de cigüeñal, ya que es de plástico, okay. Se quebró y simplemente hicimos el reemplazo. Y pues bueno, se nos complicó un poco debido a que se comenzó a barrer. Sí estuvimos intentándola quitar por parte de la tuerca, que de la forma de tuerca que viene aquí, pero estaba muy pegada. Okay, por eso utilizamos ese procedimiento. Ese procedimiento es efectivo. Repito, ya lo hemos utilizado en otras ocasiones, en otras componentes, y hasta ahorita nos ha funcionado. Ya nos ha tocado también lidiar con algunos problemas de otro tipo de poleas, que tornillos escapados y cosas así. Pero bueno, ya iremos haciendo videos de acuerdo a los trabajos y servicios que nos toquen realizar. Y bueno, esperemos si les sirva la información. Ya saben, compártensela a quien realmente le interese la información, a quien les pueda servir. Es totalmente gratis. Igualmente, suscríbanse al canal en YouTube, por ahí estaremos subiendo más contenido. Igualmente, síganos en Facebook, por ahí también estaremos subiendo contenido, lo que es en Facebook. Y pues bueno, señores, pues hasta aquí nosotros. Ya saben, no todos los trabajos que parecieran ser fáciles no terminan a veces tan fácil, pero bueno, hay que utilizar los procedimientos que sean funcionales, ok. Simplemente, y no se metan en más problemas. Si es riesgoso, hay que buscar la herramienta especial o el procedimiento que sea efectivo. Y pues bueno, pues hasta aquí nosotros y nos vemos en la próxima.